flor negra del cielo. ¿Qué es una bruja sino una flor negra mirando hacia el invernadero? Las otras flores miran curiosas. ¿De qué estará hecha la flor que a pesar de la intemperie ríe? ¿Qué es lo que cae allá afuera que la flor negra se vuelve espina? ¿Veneno? Veneno, una flor del mal. Sola, tan solamente enamorada del aire cimarrón, de la amapola que la mira, tan negra, tan abismo, tan hecha de nadas, y sin embargo, vuela. Le vuela la mirada cuando el humo pasa y ahí va ella, humorada. ¿Dónde alumbrará la flor negra? Noche a noche, con su carga de palabras que nadie entiende y a ella enciende, y la vuelve roja, naranja, dulce o lágrima enamorada. Sola flor negra del cielo, regresa a alegrarnos a las flores del invernadero podadas y sin alas. ¿Qué es una bruja? Bueno, pues hemos pensado seguramente al decir la palabra bruja en muchas cosas, en muchos conceptos, en los buenos, en los malos, en los diabólicos, ¿verdad? Pero para hablarnos de qué es una bruja, pues tenemos hoy varias brujas. Pues qué tal, tenemos hoy principalmente a la bruja mayor, editora en Aquelarre, y bueno, tenemos una gran sorpresa para todos ustedes, Atena Fénix, editora en Aquelarre. ¿Cómo estás, Atena? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy traigo una antología que hacemos justamente en la editorial, que es Aquelarre Editoras. Aquelarre Editoras ya tiene 4 años de haber comenzado, ustedes ya conocen algunas de las ediciones. Estas ediciones eran sumamente artesanales y lo siguen siendo, pero cada vez nos hemos ido perfeccionando y estamos muy orgullosas y muy contentas porque en esta antología de mujeres poetas, que es la segunda que hacemos, aparecen hermanas, amigas, mujeres muy talentosas. Cada una de ellas hace algo distinto, cada una es bailarina, profesora, viajera, empresaria, deportista, cada una hace algo distinto, pero ¿en qué nos parecemos? En que somos brujas de la palabra, que somos poetas. Brujas de la palabra, y antes de pasar a definir qué es esto de la bruja de la palabra, quiero presentarles a Rosalí de la Fuente, que abrió de manera espectacular con su lectura este programa. Rosalí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Susana, aquí compartiendo el espacio, la palabra, la magia y bueno, con grandes compañeras, amigas y por supuesto poetas. ¿Y la brujería, Rosalí? Y la brujería, pues sí, a ver ahorita si nos encontramos un príncipe aquí para hacerlo sapo o al revés. ¿No? Bueno, también hacemos magia, ¿no? Hacemos magia con la palabra. Creo hechizos. Que eso es una realidad. Hechizos, ¿no? Hechizos. Bueno, yo no creo en las brujas, pero las respeto mucho. Pues tenemos a otra brujita, una brujita que tiene el don de la ubicuidad, se encuentra en muchas partes al mismo tiempo, regala amor, regala palabras, se da completamente, Luisa González. ¿Cómo estás, Luisita? Hola, pues con el enorme privilegio de estar aquí con ustedes, con este precioso libro que tenemos en las manos y pues un placer. Pues estamos reunidas algunas de las viejas brujas. Déjenme comentarles que este Aquelarre en martes 13, día de buena suerte para nosotras, se debe a que se está estrenando, salidita del horno, Viejas Brujas, enseñen, brujitas, la antología Viejas Brujas 2, es la segunda compilación, Congregación de Poetas. Y bueno, hablábamos de este asunto de qué es una bruja, ¿no? A los niños les decimos una bruja y les da miedo, ¿no? A los adultos les decimos brujas y también, ¿no? Porque pensamos en alguien como maligno, en alguien como que nos va a hacer daño, pero en este concepto de brujas, bueno, también podemos hablar de la bruja como la sabia. Es la mujer de poder. Bueno, pues justo el juego de palabras, decir viejas brujas, lo primero que hace es un impacto porque yo no soy vieja y bruja es menos, ¿no? Sí, claro. Y entonces es más bien reposicionar las ambas palabras, claro, y más claro. El concepto junto. La mujer bruja, como te comentaba hace un momento, es la mujer que conoce su propio poder.
la mujer que sabe que puede transmutar y que puede otorgar muchísimo más al mundo. ¿Qué fue lo que pasó con las brujas en alguna época? Bueno, pues se les quemó, se les marginó, se les acusó, y realmente ¿cuál era el gran problema? Que tenían el conocimiento, que sabían cómo funcionaban las plantas, que conocían los ritmos naturales, claro, que estaban sincronizadas con la luna, que estaban sincronizadas con la primavera, el verano, el otoño, el invierno, por lo tanto con la siembra, tenían el conocimiento de los animales, aprendían de ellos, y por lo tanto podían comunicarse con ellos, no porque fueran seres diabólicos, no, sino porque sabían que el idioma universal es el amor, y sabían que el idioma universal con un animal es mirarlo a los ojos y comunicar y aprender de él. Y bueno, pues obviamente todas estas mujeres que decían, si tú hablas con una bestia, entonces tú eres una bestia, y si tú sabes de plantas es porque tú tienes contacto diabólico. No, es decir, todas las mujeres tenemos un poder, todas las mujeres somos mágicas por naturaleza, y es decir, somos brujas. Y todos los días estamos poniendo en el caldero no solamente pociones, ni sapos, ni hierbas, no, sino que todos los días estamos planeando cosas. Todos los días las mujeres somos, de cierta forma, medio maquiavélicas, y entonces le vamos poniendo al hechizo de le voy a poner esfuerzo, le voy a poner amor, le voy, claro, a meter una palabra, y al final es poner todo eso en un caldero metafórico y tener justo una pócima o una poción para lograr determinadas cosas en la vida. Justo eso es este libro. Y la palabra viejas es lo que te decía últimamente, una mujer le dices vieja y se ofende. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la vejez es belleza, de otra manera, es sabiduría, experiencia, es la mujer, otoño, invierno, claro, es la mujer que puede mostrar un camino. Entonces es justo reposicionar esas dos palabras, tanto vieja como bruja, y decir, pues sí, soy una mujer que potencialmente voy a ser vieja y eso está bien, y que soy bruja, y que no debo negar que tengo un poder y que tengo una magia, porque si no lo reconocemos, entonces, ¿qué estamos haciendo en este planeta? Nada más pasar y no aprender de él, solamente, claro, pasar y temer y estar todo el tiempo sometidas a tienes que estar en la casa, tienes que estar callada, tienes que cocinar y tú solo sirves para hacer hijos. No, servimos para mucho más. Incluso un hijo, la crianza de un hijo es magia pura. Dar vida, finalmente, ¿no? Y bueno, creo yo que en esta época vemos cada vez más mujeres brujas porque somos independientes, porque somos autosuficientes, porque hemos dejado de depender, y no porque la relación con algún hombre sea mala, ¿no? Sino porque estamos transformando el mundo. Y en este mundo también de las palabras, estamos incursionando, pero con todo, ¿no? Muestra de ello son las... ¿Cuántas poetas tenemos en Viejas Brujas? Es una delicia. La primera Viejas Brujas tuvo 34 mujeres. Wow. Y queríamos solamente mujeres mexicanas porque dijimos, bueno, los envíos van a ser muy complejos. Claro, claro. La República Mexicana. Se nos coló una colombiana y una española y dijimos, bueno, bienvenidas a la aquelarre, ¿no? Claro. Y en esta ocasión, bueno, pues pasaron 2 años de diferencia entre una antología y otra. Tuve la oportunidad de conocer más mujeres poetas. En total están antologadas 60 mujeres poetas de 8 países distintos. Wow. Y es una magia porque, por ejemplo, hay mujeres españolas aquí, dije, a ver cómo hago llegar la antología, y justo está una amiga de visita que es de España y se regresa en una semana. Es la magia, amiga, la magia. Y entonces este libro es en su plenitud un acto de fe. Y aparte pedirles de los poemas a todas y que todas me enviaran poemas que están relacionadas con el amor, con la magia, con el misticismo. Y bueno, como ves, muchas de ellas tienen una declaración de principios de soy una bruja. Por supuesto. No, porque aparte ven el nombre Aquelarre y es como, ah, aquí sí tengo permiso de decirlo sin que alguien me juzgue. Por supuesto, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué rico. Sí, así que sí, en total son 60 mujeres de 8 países distintos. Pues tenemos aquí una excelente muestra. Deliciosa, de claro. Brujas que nos van a compartir su palabra. ¿Qué les parece? ¿Nos leen el poema que está incluido en esta antología? ¿Quién quiere primero? Antes quiero mencionar que el poema que leíste es de Lucero Balcázar. De Lucero Balcázar, que es una poeta de la Ciudad de México y que es maravillosa. Por eso empezamos con él, ¿no? Sí, y entonces ahora quiero que lean pues sus poemas, que les den voz. Claro, claro. Comenzamos con Luisita. Exacto, es lo que voy a sugerir. Te toca. La niña palabra. Bueno, sobre esta antología yo quiero decir, estamos hermanadas por elementos y a mí me daba mucha curiosidad saber en qué elemento iba a aparecer y estoy en la tierra y en este momento de mi vida es un elemento súper importante porque justo estoy cosiéndome con mis raíces, encontrándome con lo ancestral, con el pasado, con la corteza. Entonces, es muy un privilegio estar en esto. Y este poema, que se llama La caída del corazón, también es un acto de magia, también es un hechizo, porque creo que la poesía
y el arte en general funciona si da, si sana, si la palabra, si el movimiento, si el trazo, la pintura sana. Y este poema me sanó a mí en un determinado momento. Y bueno, para ustedes, la caída del corazón. Dejo caer mi corazón aquí y ahora. Yo tuve un amor que me cosía flores en el pecho, pero ya no. Hoy solo soy un corazón hembra, una mujer cardíaca, una niña de arterias que se atan y se desatan. Dejo caer mi corazón. No necesito asfixiarlo más en la caja disimulada por mis senos breves. No necesito vivirlo como una flema. Se acabó la congestión de mis costillas. Dejo caer mi corazón aquí y ahora. No le harán falta los torpes nudos con que lo até, ni tampoco le hará falta el miedo a tus alturas. He hecho tanto para aplastarlo y tan poco para dejarlo ser. He hecho tanto para aplastarlo y tan poco para dejarlo ser. Así comienza el desprender de las flores. Dejé caer mi cuerpo, perenne suspendido en su complejidad. Cae mi corazón, cae en caída libre, ningún reflejo lo va a detener. Nada detiene mi corazón, diafragma lo recibe suave, corazón siente un arrullo. Se cae mi corazón para poder hincharse, se cae mi corazón para poder hincharse. Lleva siglos recluido en mi pecho, corazón hembra, mujer cardíaca, niña de arterias que se atan y se desatan. Soy una caída. Caigo, caigo y entonces bombeo frenesí, palpito. Dejo caer mi corazón aquí y ahora. Vine a caer mi corazón para decirme. No, bueno, ese amor dulcecito, ese amor que se rompe. Bueno, ¿quiénes no hemos vivido, mujeres, estos ciclos, no? Luisita, está cerrando, hay un ciclo. Sí, definitivamente significa la resiliencia, la capacidad de sembrar el corazón. O sea, hay veces que sí, de verdad tienes que desprenderte de ti, sembrarte, porque esa muerte te va a generar una nueva vida y en esa nueva vida te vas a reconocer de otra forma, tal vez tengas otro nombre, tal vez tengas otra textura, tal vez cambies de elemento, pero ese renacer para mí significa salud. ¿Y las brujas somos gente renacida? ¿Sí o no? Pues que tenemos que renacer varias veces, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, de hecho, por eso me cambié el apellido Fénix, ¿no? Porque claro, uno muere y renace varias veces y uno tiene que ir evolucionando. Evolucionando. Atena, nos regalas tus palabras. Te toca leer. Bueno, aquí quiero comentar que yo aquí no escribí ningún poema. Ajá. Aquí yo le di palabra a todas las demás y me encantó editarlas. Yo lo único que hice fue un epílogo donde explico. Adelante. Bueno, porque esta antología está ensamblada de esta manera. La antología pasada tuvo que ver con las energías planetarias, entonces claro, las mujeres estaban en lunares, las que son místicas, ¿no? Venusinas, las que son apasionadas. Wow. Y marcianas, las que son guerrilleras, ¿no? Entonces esa fue la división. En esta ocasión cada una, como dice Luisa, yo leía los poemas y decía, ¿con qué intención lo escribió? ¿Qué parte está vibrando de ella? ¿Qué sanación, exacto, está haciendo? Y yo me di cuenta que ella justamente se estaba sembrando. Estaba claro, sembrando en la su tierra. Corazón para renacer, ¿no? Como claro, la semilla que se siembra que se queda sembrada en diciembre y renace en primavera. El epílogo dice: en la ciencia mágica que describe Eliphas Levi en su libro Dogma y Ritual, utiliza los cuatro elementos para encriptar en cada uno de ellos un área determinada que el aprendiz de mago debe domar para dominarse. Relaciona la tierra con el cuerpo y la materia. Este elemento lo representa con un pentáculo. El agua, representada por una copa, lo relaciona con las emociones. El fuego es el lado racional y el aire es el espíritu. Si a esto agregamos la energía femenina manifestándose a través del verso, obtenemos como resultado esta antología, en la cual participan mujeres que desde sus respectivas localidades se encargan de iluminar el mundo con su filosofía de vida.
Cada poema en esta antología tiene una historia, una fuerza, un propósito particular. Han sido contemplativamente seleccionados y catalogados con la intención de que la poesía traspase a la persona lectora de este libro, elaborado en maquila artesanal, y que la palabra siga siendo el pretexto. Muy bien, pues excelente colofón para este trabajo. Atena, ¿qué tan difícil es editar? Es toda una labor, es muy complicado porque aparte hay muchas personas que se suman al proyecto y que de pronto cuando ven que no es un juego, que no es solamente fotocopias y un Word, se empiezan a bajar del barco. Claro. Y entonces en inicio pues se suben muchos al barco y de pronto uno va navegando solo, ¿no? En el caso de este libro, bueno, como lo menciono, finalmente es una maquila artesanal. El proceso es largo, para empezar es la convocatoria, saber a quién enviarles la convocatoria, quiénes pueden participar, quiénes no se van a asustar quizá por una cuestión de religión o de tabús, y decir, bueno, Susana yo sé que no se va a sacar de onda si le digo vieja bruja, en fin. Entonces primero es convocar a las poetas. Posteriormente de eso es leer absolutamente todos los trabajos, cada una de ustedes entregó entre 5 y 10 cuartillas, así que bueno, pues nos llegaron 65 trabajos, así que… Leerlos todos con toda la calma del mundo. Por supuesto, porque aparte no es lo mismo leer un cuento o una novela que poesía. No, ¿no? Otro nivel. No es lineal. Claro, distinto, la metáfora. Y después de eso es decir, bueno, ¿y cuál es el concepto que le voy a poner a esta antología? Y de pronto veía las emociones en las que vibraban cada una y dije, son 4 emociones básicas. Unas son muy mentales, otras son muy emocionales, otras muy terrenales, otras muy espirituales. Y dije, fácil, los 4 cuerpos del humano que son representados por los 4 elementos. Y es así como surge este concepto. Luego, pues perseguir al dibujante, ¿no? Y decirle, necesito esto específicamente. Luego hay una amiga diseñadora que se llama Sandra Fernández, que es quien me ayuda con el diseño de la portada. Los interiores todos los están maquetados y diagramados por mí, así como también la selección. Obviamente hay poemas que no quieres sacar, pero pues no puedes poner todo, así que hay que elegir 1 o 2 de cada una. Y finalmente, wow, pues hacerlos, ¿no? Hacer el libro, que es imprimirlo, checar las tintas correctas, y pues en mi caso hago todo, desde la impresión de las portadas, de los interiores, seleccionar también cuáles van a ser las guardas, que son estas hojas de colores, y bueno, cada uno de los libros está cosido a mano por mí, ¿no? Y me di mis pinchazos. Con mucho amor. Con mucho amor y muchos pinchazos, ¿no? Pero todos están cosidos y finalmente están pegados también de una forma semi-artesanal. Y la manera en que digo, este libro está listo, y que es una característica de la editorial desde el principio, es ponerle su listoncito. Detalle hermoso. Sí, no nos gusta ponerles números a las páginas, porque entonces te dicen, vete a la página 30, ¿no? Entonces ya buscas la 30 y te saltaste todo lo anterior. Exacto, y entonces es, a ver, encuéntrala. Y si lo estás leyendo en una secuencia, entonces tienes tu separador para irlo poniendo en la secuencia donde te quedaste. Todo un estuche de ideas en cada libro. Sí, es correcto. Cada elemento tiene un color, tienen un orden, está obviamente también está equilibrado según hacia dónde está la tipografía. Claro, claro. Y los nombres de las poetas, para que no interrumpa el verso, está en un costado. Sí, claro. Entonces, claro. Y bueno, cada elemento tiene su propia ilustración. Así que bueno, quien tenga el libro de pronto va a ver que tiene guiños a lo largo de él y cada quien le va a encontrar algo distinto. Y sí, por supuesto. Todo es a propósito. Pues sí, se nota todo el cuidado de la edición, todo el amor, el cariño que le tienes a Viejas Brujas 2, ¿no? Sí, a los libros en general. En general. ¿No? O sea, porque para empezar el fetiche de tener un libro entre las manos es magnífico. No, bueno, no. Yo creo que ese es el aroma del libro. El olor. El tenerlo, el cargarlo. Busqué también que fuera un tamaño que pudiera cargarse en la bolsa, en la mochila. Por supuesto. ¿No? Que no un librote que de pronto digas, bueno, este nada más lo puedo tener en medio de la sala. O muy chiquito que se termine arrugando, ¿no? También claro. Van laminados, cada uno está laminado artesanalmente también. Y pues sí, como tú dices, tiene todo un trabajo detrás. Pues sí. Felicidades, muchas felicidades. Muchísimas es un honor gracias. estar en Viejas Brujas. Y si me permiten, sí, puedo leer el poema que muchas gracias incluiste. Por favor. Aquí se llama Pertinaz, gracias. Dice, bueno, no traje lentes, entonces voy a improvisar. Voy a imaginarme lo que dice. Un poquito. Bueno, déjenme contarle. Lo conocí hace varios años. ¿Lo conocí? Eso es decir mucho. Más bien, coincidimos en un espacio de tiempo
que no tiene memoria, en una encrucijada donde ambos estábamos a la búsqueda. Nada que anticipara el momento. No hubo una aura mágica, ni un tintineo de hadas, solo un clic, una imagen, y en breve tiempo, el amor era una tempestad en la cama. En esa coincidencia terrenal lo vi, lo aspiré. Bebí de la magnificencia de su claridad intelectual. Las charlas eran interminables y solo las interrumpía el severo reloj que marcaba el fin de nuestra burbuja temporal. Las caricias, los besos, las palabras esperarían otro momento para volver a vivir. ¿Cuántas veces nos vimos? Esa es una medida muy ordinaria. Si fuesen números naturales no llegaríamos a 10, pero la consistencia y la calidad de los encuentros duraron por lo menos una eternidad. El roce de sus manos por todo mi territorio, la suavidad de su charla monumental, el ejercicio intelectual que me provocaba, su mirada, el éxtasis, la manera de crear un mundo tangible que se iba con él. Después de esa brecha temporal, nada volvió a ser lo mismo. Así como llegó, se fue. Y realmente no se fue. Dejó en cada molécula un ansia ininteligible, un discurso inacabado, un deseo contenido, un beso esperando. Que si quiero volver a verlo, por supuesto, nada impediría que yo respondiera a su llamado, si él lo deseara, más allá de las tonterías del orgullo o de la vanidad. Siempre desear verlo una vez más, pero sin esperarlo. Solo eso y nada más. Oh, una declaración. Por supuesto. Por supuesto. Y pues mira, yo siento que ese asunto también de romper con el estereotipo del amor, ¿no? De decir, te conozco, una relación, me caso contigo, 20 años, ¿no? No, o sea, creo que las brujas también tenemos que cambiar, transformar esas ideas de amor, ¿no? Saber que el amor es uno. ¿No? Y que un amor eterno puede durar un día. Por supuesto. ¿No? Y que el amor de tu vida no es una sola persona. Por supuesto, claro. Perdón, fuertes declaraciones. Tenemos público infantil. Eres el amor de mi vida de este año. Claro, y estoy oyendo muchas aclamaciones a favor de las chicas que es nuestro público de DGES TV. Ya hablaremos con ellas terminando. Es eso, es romper tabús de lo que pensamos y no nos atrevemos a decir. Claro. Y que estas mujeres poetas lo dijeron sin pelos en la lengua. Sí, sí. Decía una gran amiga que está por aquí, dice, ¿cómo te metiste en mi cabeza? ¿No? Ya ves. Sí. Somos un tema común. Sí. ¿Qué te parece si... Vamos al de Rosalía. ¿Un conjuro? ¿Qué creen, chicas? Yo traigo un conjuro. Saliendo un poquito del amor o otro matiz del amor también, ¿no? Adelante, Rosalía. La llamé estigma demencial. Ignorancia, pobreza, maldad. Reacción en cadena. Torbellinos de angustias que azuzan al fuego los enconos. Pretextando fe en imaginarios dioses, se enarbolan banderas mancilladas y se vociferan viciadas consignas de endebles utopías. Oculta y disfrazada, sonámbula o diurna, caprichosa y fatídica, arrasa la muerte. Cuerpos inerte de sueños mutilados, olor a pólvora y azufre, ahogante atmósfera de corazón doliente. La vida no se derrocha. ¿Quién arrojó la primera piedra? ¿Dónde brotó la avaricia? ¿Cuándo los instintos se derramaron? Víctimas y verdugos es la vorágine histórica. Húmeran de lluvias de llantos, desolación que se palpa, estigma demencial. Hombres ruines atentando el porvenir. Pido la palabra y ofrezco la paz. Bravo, muy bien, Rosa. Evidentemente ella es de fuego. ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Sí? Se nota. Bueno, buscamos el equilibrio siempre, ¿no? Yo creo que todas tenemos un poquito de agua, un poquito de fuego, un poquito de aire. Pero algo predomina, ¿no? En siempre. Este poema, es que todas somos todos. Claro. Pero también, o sea, no las catalogué por tú eres agua, tú eres aire. No. Tu poema, exacto. Como tú dijiste, tu medicina en esta ocasión es de agua, su medicina es de fuego. No, es un ataque. Oye, si la combinación de fuego y agua se pinta interesante, ¿no? No, imagínate.
Bueno, pues así, por ejemplo, es el horóscopo chino, ¿no? Claro. Que te está hablando de elementos animales, elementos de la tierra. ¿Qué tan mística es esta antología, Teda? Totalmente mística. Al final menciono a Eliphas Levi, pero bueno, he leído mucho a Blavatsky, he leído a Aleister Crowley, o sea, he leído muchísimo de misticismo. Y en algún momento de mi vida dije, bueno, ahora voy a leer poesía, y me di cuenta que estaban en la misma línea. Que leer, claro, de pronto a un Octavio Paz o leer a Rosario Castellanos. Por supuesto. Era lo mismo que estar leyendo a aquellos que escriben en ocultismo, porque son recetas mágicas, porque son palabras que transmutan y, como digo, traspasan, ¿no? O sea, ahorita escuchamos las lecturas y en algún punto hay frases que nos traspasan, que no solamente se queda en una idea, una imagen, sino que realmente resuena en alguna parte nuestra. Eso es la magia. Y por eso justamente creo que esta es una antología totalmente mística y que, pues ahora sí que yo lo que hice fue poner el caldero y cada una vino y echó su ingrediente mágico. Ahí te va, ¿no? Así, a ver qué le haces, ¿no? Y bueno, pues yo lo único que hice fue darle vueltas al caldero y esto fue lo que surgió. Así que sí, hay todo un acto de mística. Por ejemplo, los libros se terminaron de imprimir, bueno, se terminaron de certificar de este sí, uh-huh, este no funciona, ¿no? Porque obviamente siempre hay dos o tres que no funcionan, en luna llena, ¿no? Y cuando me dices, vamos a hacer la entrevista, digo, el martes 13, interesante, ¿no? Así que es que no hay casualidades en la vida, ¿no? Todo es una causalidad. Porque martes 13, bueno, algunos dicen es, no salgo, ¿no? Ya de mala suerte, pero es cabalístico. Así que bueno, todos ese tipo de guiños, algunos son procurados y otros pues simplemente el universo los pone enfrente como que confirmaciones, sí, ¿verdad, de la magia? Que sí. Claro. Como decía Machado, ¿no? La realidad también se inventa. Sí. Inventamos nuestra realidad brujeril. Uh-huh. Todo el tiempo. Tenemos tiempo para otra ronda de poemas, mi querido equipo de producción. Por allá. Bueno, creo que están ocupados, ustedes lean, mis queridas poetas. Rosalí, nos regalas la lectura de un poema de otra brujita. ¿Qué te parece si lo hacemos al azar? Al azar, así como sale. A ver, elígela tú. A ver. Eso me encanta, hacer eso de abrir un libro al azar. Ah, muy bien. A ver qué te dice el universo. ¿Cuál, la de perros mundanos o cuando acabe la noche? Bueno, igual hasta podemos leer los dos. Cuando acabe la noche. Este es de Nora Lisset Castillo. Podré entonces descansar cuando los miedos huyan de mi atormentada mente, cuando los dolores del mundo no me mantengan despierta y aterrada, cuando las calles por fin se iluminen y el saldo de la tragedia no invada la prensa y los medios de comunicación, cuando acabe la noche y el rosario que recé surta efecto sosegado de los posibles peligros, cuando el miedo a ser vieja se disipe y encuentre paz en la imagen de esta en la que me he convertido, cuando por fin entienda que caminar a oscuras es una buena idea si quieres que el mundo se entere que en vida fuiste una buena persona pero cometiste tus errores, cuando acabe la noche nuevas historias nos serán reveladas, los campos de trigo seguirán produciendo los alimentos para hacer más llevadera esta vida hueca, vacía de ideas y llena de tedio. ¡Guau! No voy. Muy bien. Muy bien. ¿Hay tiempo de leer dos poemas más? Sí, claro, sí, claro. ¿Podrías compartirnos el de María Ausiensi? Sí, claro, y en lo que lo busca, poeta favorita. Y en lo que lo busca, quiero leer este poema que es de una de las poetas que admiro mucho. Nos engolosinamos. Las poetas nos dan foro y nosotros nos seguimos. Ella se llama María Elena Solórzano. Nos acompaña. ¡Oh, wow! Sí. Decana, sí, por favor, decana. Sí, ahorita que dijiste que soy la bruja mayor, no. Hay una la bruja más mayor. Es de las grandes. Sí, ¿no? con todo cariño para Elenita. Magnífica. Y bueno, ella tiene unos poemarios maravillosos que son de largo aliento y nos hizo el favor de mandarnos el fragmento de dos de ellos. Déjame hacer el comercial de María Elena porque también es amiga de DGSTV y ha venido muchas veces aquí a compartirnos. Es cronista, sí, es poeta, escritora, maestra. Bueno, una institución en la poesía. Sí.
y para mí fue un honor que participara. Multipremiada. Y con ese corazón tan grande, ¿no? Y es tan sencilla ella. Yo sí. Digo, bueno, vámonos al texto. Vámonos. El texto. Se llama Salmo de Luz. Este es un fragmento. Hechicera soy. Hojas de laurel, flores de caléndula, jacarandas azules, tallos de geranio, ramas del árbol de ceniza, se esparcen los aromas. Te espero. Untaré tu cuerpo con aceites de romero y trementina. Limpiaré mi cara con el agua de los siete azares. Contemplo en mi frente un estallido de colores, visiones de loto. Montículo transparente soy, cinturón de orquídeas, espina murmurante, libélula que reza. Vuelo inesperado de ortigas, oruga de aceite terciopelo, cálida como la playa soy. Yo no olvido las huellas de la luna, de las tinieblas soy, de las grutas profundas, la vieja dueña del caldero, la cábala me guía. En las noches sin luna con las aves vuelo sin ojos, oficio con hombres de azufre, con lobos en las sombras. Bajo el sagrado sauce voy tejiendo prodigios, conjuros, mágicos brebajes, consagración de gatos, ahora me llaman hechicera. ¡Wow! ¡No! Palabras mayores. Sí. Luisita, nos presentas a María Ausencia. Bueno, María Ausencia es una tremenda poeta que es de Teocaltiche, Jalisco, pero vive en Aguascalientes. Una mujer que admiro con todo el corazón y que amo. La amo a ella y amo su palabra, y es un hermoso honor poder leer este, que además es mi poema favorito de ella. Tres deseos. La noche es el ancla donde los sueños se detienen. Contigo no quiero más que una guerra. Guardé la nostalgia en una caja para más tarde pedir tres deseos. Primer deseo. Conocer a la muerte en persona y ofenderle para que después me aniquile. Casarme con el hombre más guapo del planeta y ser pobres. Viajar al centro de la tierra junto a Julio Verne. Vivir en Macondo, Comala o Jefferson. Ser el monte Sinaí, el cuadro menos popular de Vincent. Quiero ser el poema más leído del país. Cazar árboles en otoño. Construir pirámides mayas. Dibujar pescaditos sonámbulos. Que me quieras los domingos. Los demás días, miénteme. Tener sexo, sexo, sexo y salir en televisión. Tocar a tu puerta y que salga tu madre con un rifle. Enamorarme del muchacho más loco del pueblo. Matar al presidente. Ser maestra de cualquier pueblito. Hablar 100 lenguas y un extraterrestre. Llamarme Trilce o César Vallejo. Ser princesa del Congo. Dolerme de un dolor que no se siente. Volver al sitio que siempre vuelvo. Tener un revólver y matar a todos los que lean o escuchen esto. Encontrarme un día conmigo por la calle y seguirme hasta la puerta de mi casa. Quiero, antes de morir, ver el amanecer desde arriba, hacer el amor con un poeta entre jirafas, que a mis 98 años recuerde mi nombre. Luego les diré mis otros dos deseos. ¡Qué hermoso! Hay tantos deseos que tenemos convertidos en uno solo. Quedan dos más. Y nos quedan dos más. Muy bien, pues estamos ya terminando esta transmisión y no quiero irme sin agradecer a este hermoso grupo de poetas que nos acompañaron el día de hoy, a todas las que no están y que son muchas y que están también en este ambiente hechicero de las viejas brujas. Gracias, Atena. Solo quiero agregar que nos busquen en Facebook como Aquelarre Editoras, y es ahí donde se pueden poner en contacto con nosotras, y bueno, nos dicen y les enviamos la edición a todo el país. Y si es otro lugar que no sea este país, lo arreglamos. Vemos cómo. Lo mandamos en escoba, ¿no? Pues puede. Llega. Rosalí de la Fuente, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes, amigas, compañeras. Luisa González, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por representar estos cuatro elementos. Y bueno, mi nombre es Susana Argueta, como siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar acompañándome a lo largo de este ciclo escolar con el taller de creación literaria. Continuamos el próximo ciclo con nuevas, perdón, me mandan un mensaje que no entendí, con novedades en este taller. Vamos a hacer un
muchas, muchas más cosas para apoyarlos a ustedes, profesores, alumnos, en este gran, es la gran aventura de la escritura. Espero verlos muy, muy, muy pronto. ¿Y a dónde vamos a presentar? Próximas presentaciones, Atena. Ah, bueno. Entérense en el Facebook. Es que estamos apalabrando, es que ya casi está listo ese lugar, es un lugar mágico y es un lugar profundamente escalofriante, porque si hay viejas brujas es ahí, pero todavía perfecto, no lo quiero revelar hasta que esté listo. Por eso, bueno, estén pendientes de la página. Y pues otra cosa es que la parte linda es que, como son tantas mujeres poetas, vamos a estar yendo a diferentes lugares, así que bueno, Tulancingo ya, ya está apalabrado, Monterrey, también vamos a estar en Monterrey, también vamos a estar en Puebla, seguramente se presentará en Veracruz, en otros lugares de la Ciudad de México también. Sí, entonces en la Ciudad de México tengo dos lugares a los cuales ya les eché el ojo, nada más estoy viendo dónde va a ser la presentación fuerte y dónde vamos a hacer una segunda presentación después de haberlo presentado en la República. Claro. Entonces hay que poner al tiro las escobas. Pues de, claro, hay que ponerle gasolina a la escoba eléctrica. Sí, por favor. Pues pendientes de aquelarre editoras. Y bueno, me despedía ya, muchas gracias por acompañarnos en DGES TV, que te ve aprendiendo. Hasta luego.